Vecinos de Real del Padre, hoy no podrá ser una jornada de análisis ni de reflexión, porque para eso hace falta la verdad. Y estoy seguro que, y pido a Dios, que en el corto plazo la podamos tener. Hoy es una jornada de emociones y de fuertes sentimientos que no han concluido, que comenzaron los días difíciles donde vimos a los familiares de estos 44 héroes empezar un recorrido tortuoso, angustiante, de ansiedad y de muchos sentimientos que se vieron hoy en este video que pudimos ver y donde ellos mismos pudieron expresar todo ese difícil recorrido que han tenido y en el cual una comunidad de San Rafael, del país entero, pero especialmente de Real del Padre, que la llevó al día, que los acompañó al día en ese difícil trayecto. De Marcela, valiente, corajuda, valerosa, a su hermano Claudio, que lo conozco hace tantos años, llevar adelante, y las emociones de Tita, pudimos estar al tanto por día, por horas, a través de ellos de lo que ocurría, y de lo que ocurrían ellos. En esta jornada hoy, yo voy a rescatar un sentimiento, el orgullo que siento de mi pueblo de Real del Padre, el orgullo que siento de sus autoridades, el orgullo que siento de sus representantes, de todas sus entidades. Me siento profundamente orgulloso porque este pueblo está reconociendo un hijo que ha perdido, pero un hijo que valora y ha fijado en este lugar un lugar de referencia para la memoria activa, como me decía recién Marcela. Para nosotros, y quiero ser breve porque son palabras difíciles, para nosotros la obligación del recuerdo y de mantener la memoria. Para ellos, el honor y la gloria. Para los familiares, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Decirles, querido pueblo de Real del Padre, te felicito, Daniel. Felicito a toda la entidad de esta cooperativa, pero también a todas las entidades que han colaborado. Porque cómo no sentirme orgulloso de un pueblo que hace referencia histórica en toda la Argentina y que demuestra ante toda la Argentina lo que siente y se activa en función de ese sentimiento. A todos decirle gracias por otorgarnos este orgullo a todos los sanrafalinos, vecinos de Real del Padre. Realmente un gran reconocimiento. Desear, como dijo Daniel, la memoria activa que nos mantenga presente a Hernán, a Fernando y a los 44 compañeros que dejaron su vida en el mar. Me cuesta y nos cuesta a todos en un momento de tanta emoción. Realmente he podido compartir con Claudio mucho tiempo y cuesta mucho sentir y ver el dolor de un amigo y de ver de una familia conocida. Les digo, vamos y tenemos toda la obligación de encontrar la verdad, Claudio. Yo sé que vos no vas a parar, yo sé que Marcela no va a parar, porque Tita necesita ese respaldo. Un abrazo para todos, un abrazo muy profundo para todos. Gracias, intendente.